Señor Orochimaru, ese jutsu que ayudó a que Kabuto cambiara de idea y Sanami, ¿qué clase de jutsu es? Es uno de los jutsus visuales transmitidos dentro del clan Uchiha. Una vez atrapado en su interior, no puedes escapar hasta que cambies tu manera de pensar. O más bien, hasta que cambies tus propios sentimientos. Quedas encerrado en la ilusión infinita hasta que aceptas tus errores. Estuve equivocado tanto tiempo. Creía que podía hacer cualquier cosa mientras me transformara en algo que no era yo. Pero luego Itachi me enseñó mi error. Pero temía mi propio fracaso. Así que seguí huyendo, negándome a aceptarlo. Pero no era algo que pudiera aceptar de inmediato. Después de recorrer ese círculo una y otra vez. ¡Soy perfecto! ¿No lo ves? No eres para nada perfecto. ¡Itachi Uchiha! Tiene que haber un modo de escapar de esta ilusión. Soy superior a Itachi. No hay nada que no pueda resolver. Por aquí. ¡Toma esto! Me convertí en el sustituto de Lord Orochimaru. Un ser perfecto. Entonces, ¿por qué? ¡Patético! ¡Es inútil! Da igual que lo intente, ¡nada cambia! Es como cuando combatí antes contra él. ¡Suplica! Si te derroto, entonces podré escapar de esta ilusión. No, no es eso. He visto muchas veces que eso es un error. ¡Sabiduría! ¡Animación inorgánica! Soy realmente fuerte. ¡Maldición! ¡Sabiduría! ¡Ataque claro blanco! ¡Patético! ¡Sabiduría! ¡Cuánto! ¡Una rabia dispersa! Poder. ¿Qué? ¡Soy yo! Pensaba que lo había derrotado. ¿La ilusión otra vez? ¿Qué hice mal? Creía que era perfecto. ¿No lo ves? No eres para nada perfecto. Si el yo perfecto es el auténtico yo, entonces un yo imperfecto no soy yo. Entonces, ¿qué soy ahora? Después de recorrer la ilusión una y otra vez, mi mente empezó a deteriorarse. No llegué a ninguna conclusión y perdí toda la confianza en mí mismo. No lo entiendo. Yo me sentí como si diversos recuerdos se vertieran fuera de mí. Pero había un recuerdo que nunca se borró. Un recuerdo de cuando era niño, cuando me sentí verdaderamente en paz. En ese momento, en ese lugar, yo realmente existí como Kabuto. Da igual lo mucho que cambie mi aspecto. Ese recuerdo nunca cambiará. Ni tampoco mi nombre. Siempre fui el mismo. Siempre fui Kabuto. Era tan simple, y sin embargo no podía entenderlo.
seguí arrepintiéndome con otra gente. Entonces, cuando por fin lo comprendí, me liberé del jutsu. Ya veo. Maravilloso.